Palieta. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Mirá, yo no hablo por no quiero generalizar, pero me parece que Matías viene mostrando un muy buen nivel desde hace un tiempo bastante largo. Es un jugador que tal vez no es un goleador, pero sí un delantero que es muy completo, que asiste, que desequilibra, que hace goles. Y tiene una calidad que es destacada no solamente por mí, sino por sus compañeros y por los colegas también. Y es un jugador que hace bastante tiempo viene rindiendo muy bien. Creo que va a ser cuestión de tiempo para que... Yo no tengo duda de que van a andar bien todos los chicos que han llegado. Es cuestión de tiempo, de que se empiecen a aclimatar a lo nuestro y que esa dinámica de conocimiento los vaya soltando de a poco y que se vayan integrando. No es fácil, le ha costado a todos acá, o a la gran mayoría, no quiero generalizar, pero a todos les ha costado, no dicho por mí, sino dicho por ellos mismos. Muchos de los jugadores que han llegado han tenido su proceso de adaptación, algunos más tarde que otros, pero en general... Si vamos yo tengo una opinión que creo que hoy el jugador argentino madura un poco más lento que lo que se maduraba anteriormente. Hay un proceso de maduración más tardío. Que bueno, hoy tal vez antes hablamos de 18, 19 años, un jugador ya tenía que estar maduro para jugar en primera. Hoy tal vez no es así. Hoy nos ha pasado caso de varios jóvenes que a los 23, 24 años empiezan a tener esa madurez, sobre todo para jugar en un equipo como el nuestro. Y a veces, algunos más tarde todavía. Nacho Fernández, a los 26, 27 años. Entonces, es normal. Hay un proceso más tardío, en mi opinión, de los jugadores actuales que los que había antes. Antes nos tiraban a la cancha y por ahí... ahora hay que acompañar porque es diferente. Entonces, los chicos que han llegado creo que van a tener un periodo de adaptación, algunos más rápido, otros más lentos, pero no tengo duda que van a andar bien. El equipo está bien, va a ir creciendo a medida que pasen los partidos. Yo lo hacía mención hace un momento de que nos suele pasar de esto del inicio, los inicios en general suelen costarnos un poquito hasta que empezamos a funcionar mejor, aceitamos un poco el funcionamiento y después nos terminamos de soltar. Y en esto hay que incluir claramente a los jugadores nuevos que llegaron, que fueron muchos. Se nos han ido jugadores importantes en estos últimos tiempos y bueno, va a haber un tiempo normal de acople, de conocimientos, de que ellos incorporen conceptos de lo que nosotros pretendemos, de que se empiecen a naturalizar con lo que es el mundo River, porque eso también es muy fuerte. Cuando vos venís de otro lugar y ves lo que es el mundo River, también hay un cimbronazo importante. Algunos, como dije recién, la adaptación la viven de manera más natural y a otros les cuesta un poquito más. Convencerlo, primero, él todavía tiene contrato con nuestra institución hasta junio, así que dependerá de él después qué es lo que decida, ¿no? A partir de junio. Siempre de River va a ser una prioridad para él. Para nosotros es un jugador muy importante, demostrado en todo este ciclo. Y bueno, después veremos. Él tiene que estar tranquilo ahora. Tiene que estar tranquilo, pensar en jugar, pensar en entrenarse, no desfocalizarse de todo lo que está, de todo lo que le llega de afuera, todo lo que se le acerca, porque eso puede ser perjudicial. Entonces, mientras él esté con nosotros, intentar acompañarlo para que esté tranquilo, para que esté cómodo, y después cuando llegue el momento que tome la decisión que tenga que tomar, siempre y cuando que la podamos saber, que la comunique, y River va a seguir siendo para él una alternativa también muy válida. Alrededor del fútbol hay un montón de distracciones
que uno va perdiendo esa pasión por el juego, ¿no? De sentir que también hay mucho desborde de partidos. Hoy es como que hay una invasión de partidos por todos lados, ¿no? Y eso a veces ese desborde también hace que uno tenga que elegir qué es lo que mira, pero o qué es lo que le gusta mirar, o qué le da pasión, o qué le da atractivo observar. Pero que no se pierda la pasión, que no se pierda la pasión por el juego, que es lo más lindo que le puede pasar a uno que ama el fútbol, y para los más jóvenes sobre todo, porque los chiquitos que arrancan hoy tienen muchas distracciones, y la pelota muchas veces pasa a ser una herramienta secundaria, que está bien que haya que abrir la cabeza para otras cosas, está perfecto, y tener la cabeza abierta para incorporar conocimiento, no solamente ir a traer una pelota, pero el amor por la pelota tiene que ser algo que no hay que perder, y eso para mí es el fútbol. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video.